Amigos de La Tijera Lucha Libre, cuánto amor, cuánto cariño, con nada se paga. Pues estoy en mi casa, de Iztapalapa para el mundo. Esto es. ¡Lady! 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 Esto es lo que ha hecho mi carrera. Indiscutiblemente, el cariño que ellos me dan, yo no tendría ni así estuviera en los mejores lugares del mundo. Si la gente de Iztapalapa no me apoya, no hubiera hecho nada. Y 36 años me distinguen. Mira, aquí los tengo. Ha valido la pena tanto sacrificio. Tantas desveladas, todo lo que se ha dejado por la lucha libre. Todo lo que se ha dejado ha valido la pena. Mira, continúo con mi familia y mi familia está aquí. Y así yo puedo estar al otro lado del mundo, pero mi familia sé que siempre me espera y es Iztapalapa. Y siempre con la intención también de Lady Apache de traer la lucha libre o de llevar la lucha libre a los mayores lugares que se pueda. Pues muy honrada de poder representar Iztapalapa en el mundo entero, porque donde me paro siempre lo digo con orgullo. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por todo este cariño. Un año más empezando con el pie derecho y qué mejor que en mi casa, ¿no? Gracias, mi amor. Exactamente. Reitero, ¿no? Este público que no solamente te quiere ver en Iztapalapa, que en algunos momentos se cuestiona también en qué momento regresa Lady Apache a AAA, al Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora que Fabi ya ha tenido la oportunidad de pisarlo. Sí, claro, y sabe que tienen todo mi apoyo. Aquí donde ella se pare siempre va a tener mi apoyo, indiscutiblemente. Por algo nos distinguimos, ¿no? De alguna manera creo que traemos un gran legado, traemos un gran compromiso y una responsabilidad. Yo estoy en la recta final de mi carrera, pero ella está en el mejor momento de su carrera y lo tiene que aprovechar. Yo ya lo hice, gracias a Dios me gané el cariño del público del Consejo Mundial de Lucha Libre y mi problema jamás fue con el Consejo, mi problema fue personal y lamentablemente, bueno, pues agarraron pleito ajeno, ¿no? Ese pleito pues era únicamente pues por defender los derechos de que cualquier madre podemos defender. Y eso lamentablemente pues no les ha de haber parecido, pero indiscutiblemente de las cosas me siento muy orgullosa de que todas estas mujeres han puesto su granito de confianza en mí y yo las amo porque me encanta inspirarlas, me encanta ser inspiración para todas, no nada más hablar de boca, trabajar abajo no es lo mismo que estar siempre protagonizando en las mejores empresas. Aquí está el trabajo, abajo del ring. Lady, por último te lo pregunto, al final lo dices, quizá la recta final de tu carrera, anímicamente, ¿cómo has trabajado para este momento? Híjole, pues ni modo, me han costado lágrimas también, he tenido que picar piedra en Estados Unidos y ahorita estoy llevando una academia orgullosamente en California, estoy por radicar en Houston y estoy, olvídate, muy feliz de estar, de que Estados Unidos haya creído en mí y en mi carrera, ¿no? Y mira, aquí los quiero, no ocupo más, aquí es donde la gente te hace. Lady, como siempre, muchísimas gracias. Digo, dejo que el disfrute.